ahora nos vamos a la Cancillería venezolana. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, tiene actividad. Meisberg, Patricia Bolívar, con los detalles. Buenas tardes, Meisberg. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Salón Simón Bolívar de Casa Amarilla para transmitir la despedida del embajador de la República Argelina Democrática y Popular ante la República Bolivariana de Venezuela. Nos referimos al excelentísimo señor Abdelkader Abkhazi. Abdelkader Abkhazi se desempeñó como embajador de la República Argelina Democrática y Popular desde septiembre del año 2021, cuando presentó cartas credenciales ante el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es recibido en este lugar por la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez. Escuchemos de inmediato. República Bolivariana de Venezuela. Observamos en este momento el saludo fraterno, solidario entre las autoridades y el recibimiento que realiza la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, al excelentísimo señor Abdelkader Abkhazi. Hay que destacar que el excelentísimo señor Abdelkader Abkhazi estudió Derecho y cursó una maestría de Derecho Internacional en la Universidad de Argel. También cursó estudios en la Escuela Nacional de Administración Pública, especializándose. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón Bolívar de la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. Al acto con motivo de la condecoración y despedida del excelentísimo señor Abdelkader Abkhazi, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argelina Democrática y Popular ante la República Bolivariana de Venezuela. Acerca del excelentísimo señor Abdelkader Abkhazi, estudió Derecho y cursó una maestría en Derecho Internacional. Inició su carrera en el Servicio Exterior en el año 1980 como agregado diplomático. Y en 1983 se desempeñó como agregado cultural en la Embajada de Bruselas. Posteriormente fue primer consejero de la Embajada en Rabat y jefe de la Asociación de Diplomáticos Africanos en Marruecos. Asimismo, se desempeñó como subdirector adjunto de Relaciones Bilaterales en la Unión de Magreb Árabe, siendo encargado de negocios y jefe de misión ante varios países. El 17 de enero de 2022 fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argelina Democrática y Popular ante la República Bolivariana de Venezuela. Por tal motivo, se otorga la condecoración Orden Francisco de Miranda en grado generalísimo en su primera clase al excelentísimo señor Abdelkader Abkhazi por su aporte a los lazos de hermandad, solidaridad, cooperación al más alto nivel entre ambas naciones. Impone la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, en este momento observamos las imágenes. Se dispone la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, precisamente a realizar la imposición de esta orden Francisco de Miranda en su primera clase. Y su incondicional solidaridad y respaldo al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Honor a quien honor merece. A continuación, palabras del excelentísimo señor Abdelkader Abkhazi, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argelina Democrática y Popular ante la República Bolivariana de Venezuela. Bien, en este momento se dispone a realizar su intervención el embajador de la República Argelina Democrática y Popular, Abdelkader Abkhazi. Escuchemos de inmediato. معالي السيد إيفان جيل بينتو وزير العلاقات الخارجية. Excelentísima señora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República. Excelentísimo señor Iván Gil, ministro de Relaciones Exteriores. Excelentísimo señor Yuri Pimentel, viceministro para África. Excelentísimos embajadores, embajadoras, encargados de negocios, damas y caballeros presentes. Comenzando mis palabras, me complace
extender mi agradecimiento y gratitud a la vicepresidenta de la República, excelentísima señora Delcy Rodríguez, y al ministro de Relaciones Exteriores, excelentísimo señor Iván Gil Pinto, por este distinguido gesto y atención. Y a través de ellos transmito mis saludos al presidente de la República, excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, a quien admiramos y apreciamos en él la valentía y la gran perspicacia política y de un líder amante de la paz y defensor de los indefensos. Honrarme y otorgarme esta preciosa condecoración que tiene más de un significado para mí y que en realidad refleja la profundidad de los lazos de amistad y cooperación que se han forjado a lo largo de los años entre la República Argelina y la República Bolivariana de Venezuela, compartiendo muchas características y posiciones firmes en común, especialmente en lo que concierne la lucha contra la dominación, el colonialismo y el apoyo del derecho de los pueblos a la libertad, la independencia, como es el caso de la causa palestina y el conflicto del Sahara Occidental, así como la orientación de los países hacia el trazado de hojas de ruta de un nuevo orden mundial a fin de deshacerse de la unipolaridad. Mi estadía junto a ustedes en Venezuela pudo ser corta, pero juntos hemos realizado muchos logros que seguirán siendo testigos de la profundidad de los lazos fraternales que existen entre ambos países, lazos que se entrelazan a través de la historia y se consolidaron cada vez más a través de nuestra lucha común y permanecerán siempre en nuestra memoria colectiva y serán un motivo de honor y orgullo para todos nosotros. Estamos seguros que la fructífera cooperación existente entre Argelia y Venezuela en diversos campos es resultado del sincero esfuerzo de los mandatarios de los dos países por estrechar y fortalecer la amistad entre ambos países y pueblos amigos, y quizás la visita que realizó el presidente Nicolás Maduro Moros a Argelia a principios del mes de junio del 2022 y lo que la distinguió en coherencia de posición y entendimientos con el señor Abdelmajid Tebboune, presidente de la República, abrió perspectivas prometedoras de lo que debe ser la cooperación entre ambos países, y la más importante de ellas es el acuerdo de la apertura de una línea directa entre Argel y Caracas, la cual comenzaremos, si Dios, con el favor de Dios, en los próximos días, ya que han sido completados todos los procedimientos técnicos correspondientes. Y gracias a este vuelo directo, considerado como la primera experiencia de este tipo entre Argelia y un país latinoamericano, se disminuirá la distancia entre Argelia y Caracas y se aumentará la movilidad y la comunicación entre operadores económicos y empresarios en ambas direcciones que pueden contribuir a activar el comercio entre los dos países. Asimismo, creo que los resultados emanados de la cuarta sesión de la Alta Comisión Mixta celebrada en junio del 2023 en Caracas, que concluyó con la firma de 11 acuerdos, confirmando así el sincero deseo de los dos países en establecer una mutua cooperación fructífera en diversos campos que beneficie a ambos pueblos amigos. Excelentísima señora vicepresidenta, admiramos su valentía y su firmeza para enfrentar el bloqueo económico unilateral y coercitivo impuesto de manera ilegal contra el pueblo venezolano hace varios años. Y se debe reconocer que gracias a su perspicacia política y su visión han logrado manejar la crisis y limitar las repercusiones del bloqueo, que resultó contraproducente y llevó al pueblo venezolano a unirse más a su liderazgo, simplemente porque izan la bandera de Simón Bolívar y el difunto revolucionario Hugo Chávez, la bandera de la liberación y la independencia de Latinoamérica y el Caribe. Y gracias a esta sabiduría, Venezuela superó este injusto bloqueo que no logró debilitar, pero sí hizo que el resto del mundo la respetara.
Ustedes han sido los defensores de la diplomacia del diálogo, de la paz, la cooperación y el respeto del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Enfoque que comparten con ustedes muchos países y potencias amantes de la paz, y que esto ayudará a deshacerse de todo tipo de dominio y a construir un nuevo mundo multipolar que garantice la equidad y la igualdad en la soberanía entre distintos estados. Para finalizar mi palabra, una vez más reitero mi agradecimiento a la excelentísima señora excelentísima señora vicepresidenta por este noble gesto, y en realidad me iré de Venezuela, este hospitalario país, con hermosos recuerdos que guardaré para toda la vida, recordando siempre con agradecimiento la atención y la cooperación que me han sido brindada, elogiando su eficacia y lealtad en el servicio del pueblo venezolano amigo, al que le tenemos mucho cariño y aprecio en Argelia. Gracias por todo y gracias por su atención. Bien, acabamos de escuchar la intervención del excelentísimo señor Abdelkader Abkhazi, quien destacaba la fructífera cooperación entre ambas naciones y ha dicho que es el resultado de una estrecha relación de amistad. También destacó que han sido completados los procesos técnicos para la conexión aérea entre Argelia y Caracas, y destacó la firma de 11 acuerdos a través de la Comisión Mixta de Alto Nivel. Escuchemos de inmediato. Querido embajador Abdelkader Abkhazi, que venimos a despedir el día de hoy, su amable esposa, su personal diplomático. Saludo a los embajadores y embajadoras acreditados en Venezuela que nos acompañan, viceministros de nuestra Cancillería. Es realmente para nosotros un honor estar hoy acá en nombre del presidente Nicolás Maduro. Primero, un honor condecorarlo. Y nos sentimos realmente honrados también de que usted reciba esta condecoración con el corazón, por los casi 2 años que tuvo en nuestro país, pero que fueron 2 años intensos en nuestras relaciones para fortalecer nuestros lazos de amistad, de cooperación. Venezuela y Argelia coincidimos en una historia de lucha, de batalla contra poderes coloniales. Ahí nuestros pueblos se encuentran. Y Argelia, sabemos que es un país en el continente africano que levanta las banderas de la independencia, de la dignidad, de la moral histórica. No, esa misma moral nos ha llevado a transitar caminos en defensa de causas comunes, la del Sahara Occidental, la de Palestina, querido embajador. Bueno, formamos parte del movimiento Los Países No Alineados, justamente en ese mismo sentido de desmarcarnos de la extorsión imperial, de desmarcarnos de los poderes hegemónicos unilaterales. Compartimos espacio también a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y allí hemos sostenido una defensa de los recursos energéticos a favor del equilibrio económico internacional. Y muy recientemente estamos también compartiendo un espacio para ingresar a los BRICS. Ese nuevo polo emergente, siempre insisto en esto, respetuoso del derecho internacional, que haga contrapeso al unilateralismo, que realmente reivindique los espacios, los caminos del multilateralismo que ha quedado lamentablemente muy socavado por potencias imperiales. Ahí nos encontramos siempre en las mismas trincheras internacionales, Venezuela, Argelia y otros muchos tantos países, decenas de países, que creemos realmente que la forma de relacionamiento de los estados soberanos debe ser conforme a la Carta de las Naciones Unidas, a los principios y propósitos que establece esta Carta de la ONU. Se aproxima una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas y siempre vamos con la reflexión sobre lo que debería ser este espacio para la defensa de los pueblos que son vulnerados por potencias y agresores imperiales, que son vulnerados sus derechos por bloqueos económicos, como el caso de Venezuela, un país
injusta e ilegítimamente sancionado, siempre vamos a Naciones Unidas con esa reflexión sobre para qué existen las Naciones Unidas, sus órganos, sus agencias, para ponerse del lado de los pueblos, y allí existen grandes desafíos en defensa de la paz y de la estabilidad internacional. Yo le decía, embajador, que bueno, usted se va, y a pesar de su corta estadía en Venezuela, yo puedo decir que usted deja un legado en nuestras relaciones bilaterales. Recientemente, este año, suscribimos 13 acuerdos de cooperación que se suman a los ya existentes. Y usted hizo referencia a uno que particularmente nos complace profundamente, y es la interconexión aérea. No se justifica que de Sudamérica tengamos que ir a Europa para llegar a África. No tiene sentido de ninguna naturaleza. Lo que corresponde es la cooperación sur-sur, la iniciativa del sur global, y ahí también nos vemos identificados en este nuevo emprendimiento geopolítico internacional como es los países BRICS. La cooperación sur-sur y esta interconexión aérea no solamente va a ser Venezuela-Argelia. Esta interconexión aérea es América Latina y el Caribe y África. Es reivindicar nuestra historia, de dónde venimos, de la madre África. Es reivindicar nuestros derechos. Es demostrar que con voluntad sí podemos transitar caminos de integración, de unión, de cooperación, alejado de esas formas groseras y bárbaras impuestas por polos hegemónicos, agresores del multilateralismo e irrespetuosos del principio de autodeterminación y soberanía de los países y los pueblos. Así que, estimado embajador, en nombre del presidente Nicolás Maduro, queríamos despedirlo, pero lleve usted al pueblo de Argelia, a su gobierno, estas palabras de amistad que nos satisface realmente compartir, y lleve usted a su país, a su pueblo, nuestra admiración por siempre por lo que significa la gloriosa historia anticolonialista de nuestra hermana Argelia. Hasta pronto, embajador, esta es su casa, y siéntese que esa condecoración de nuestro Francisco de Miranda lleva usted también uno de los héroes de nuestra independencia estampado en su alma y en su corazón patriota. Muchísimas gracias, embajador. Acabamos de escuchar la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez. Ha dicho que Venezuela y Argelia coinciden en la lucha contra el imperialismo. Forman parte del movimiento de países no alineados y se desmarcaron de los poderes hegemónicos. Destacó que Venezuela y Argel comparten un espacio para ingresar a los BRICS, ese espacio que permite la reivindicación de otros espacios del multilateralismo. Además, también escuchábamos en las palabras del excelentísimo embajador, destacando las luchas del pueblo venezolano en la resistencia contra el bloqueo económico criminal que ha sido impuesto contra nuestro país. Con estas imágenes nosotros vamos a despedir el contacto.